centro de Estrella, anticipan a Fede González, le queda Frías, remate de Frías, gol. Gol de Rosario Central. Central. Otra vez ahí, mirá. Exacto. Por atrás de Fiordeliso, Sicioli. Fondo con Rosario Central. El pase adelantado, Franco Frías. El pase profundo. Guerra Fernández, que está para cubrir cada pelota detenida. Tocando por lo bajo. Va Central, pelota para la subida. Era muy bien, buena nota, el pase que viene, atención para Frías, por el segundo palo, espera Echeverría, va el centro de Frías, se queda y está el segundo, cabezazo por arriba. Juega para Meriano, largo bochazo de Meriano, la baja Frías, se viene el picante número 9 que tiene Rosario Central, gira Frías, va para adentro, suelta al medio para Iglesias. Que... La bola en larga para Frías, a ver, muy bien en el control, el 9 se va cerrando de derecha al centro, no tiene con quién jugar, ahora sí se viene. Lo principal que parece que tiene problemas musculares. Pasó en el fin de semana. Con Pedrito Sanqui, se pudo conectar con Lazzarotto, hubo una jugada en la cual la Unión pudo tener cierto peligro, así que esperemos. Pelota larga. Ahí le va a quedar, gira, hace un cierre tremendo, le cometían infracción, pegada al área. Canallas por 1-0 con gol de Luis Izaga. En la segunda rueda, disputada el 12 de octubre del 41 en el Parque Independiente. Procede para ubicarse para una posible contragolpe del Ferro. Para Silva, a ver Kevin. Frías, descarga de espalda, Giacone. Boca con un centro de esos, excelente, una delicadeza. Va Frías, pivotea con la pelota. ¡Ah! La tiene ahora el canalla. Voy para aquí, voy para allá. Pelota encortada y está, lo tiene Central. Salvada ahora de Leyenda. Ahí va arriba por lo alto Frías. No llega Frías, cierra para marcar. Y ahora la pelota la disputa el número 9, Franco Frías, quiere ir por el sector. Para Giacone, toca para Frías, va para la izquierda Frías, se viene el número 9, amaga, tira un caño, toca para Mod. Pablo Calderón, otra vez Franco hacia el medio y seguro. Fuerte en casa. El centro. Saca Frías.